En esta cazuela vamos a poner en marcha el caldo. Y entonces ponemos aquí 3-4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Mirad, el puerro. Con esta verdura hacemos el caldo. No hacía igual falta picarlo tanto, pero bueno. Le voy a añadir también los rabitos del champiñón. Unas ramas de perejil. Y a hervir unos 20 minutos. Que se haga un buen caldo de verdura aquí. Bueno, ya tenemos las verduras rehogadas. Le añado el agua y a hervir 20 minutos. Ahora, con los ajos picados, vamos a macerar los champis. Quieto. Enteros, como estaban ahí, limpios. Le añadimos estos ajos picados. Le añadimos un chorrito de aceite, así, un chorrito de aceite, y menearlos un poco para que se mezcle bien el ajo con el aceite, ¿veis? Bueno, lo tengo todo a punto, el caldo ya lo he colado, entonces ahora aquí doro dos dientes de ajo en láminas, vale. En esta otra sartén voy a dorar los fideos, fideos gorditos como veis voy a hacer, ¿eh? Hay que tostarlos, el ajo un poco dorado, el tomate rallado. Cocinamos el tomate, pizca de sal al tomate, le añadimos el azafrán, mirad el azafrán, qué poquito es, ¿veis? Hemos cocinado el tomate, hemos dorado los fideos, los añadimos al tomate, caldo de verduras. Ahí, uy. Esto ahora, este fideo se va a hacer como en 10-12 minutos. Aquí los pimientitos verdes, a freír. Los champis, así, en 10-12 minutos lo tenemos todo. Mirad qué escandalera. ¡Bah! Perejil picado. Qué fácil hacer una buena fideuá en casa, con cariño, en poco tiempo, gastando poco dinero, con buena presencia. Ahí tenéis. Es una lata el trabajar, por las mañanas te tienes que levantar. Aparte de eso, gracias a Dios, la vida pasa felizmente. Si hay amor, si hay amor, si hay amor.